diablo te estaba acusando. Every time you saw yourself in a y esta mañana alguien declaró una palabra en la intercesión. Yo tengo una loca que son locas y dijeron, Señor, una unción para la gente rebajar. Somebody prayed this morning for an anointing to lose weight instantly. You believe God can make your pants feel loose. Sí, pero yo no quiero que pase más nadie ahora mismo. Fue ella. It's for her this word came. Woman, check her out. Pastora, venga a ver esto. Pastora, venga a ver esto. Pastora, venga a ver esto. Mira, ponle la, ¿están viendo la pantalla? Mira. Mira. Oh my God. Agárralo tú. Pero habla con ella, yo quiero escucharte. Porque ella sabe lo. Miren el pantalón cómo está. Pero ponle esa cámara, entiérrale esa cámara ahí. Mira esto, mira. No, alguien, no, póngase de pie, denle un aplauso al Rey de Gloria. Look at the pants, it's much looser now at the waist. ¡Dale! Jesus. Esta mañana lo declararon. They spoke it this morning in prayer. Ah, va a rebajar más todavía, que ya le gusta esto. Even more weight now. Vamos, ahora sí, Carlos. Vamos, Jesus. Cuando yo llegué a este lugar, ponle el micrófono, venía demasiado golpeada, pero ahora yo soy feliz porque le sirvo a mi Dios. ¿Cómo te sientes más después de esa palabra? Me siento bien feliz porque siempre fui la burla de que el que fue mi pareja por 13 años me decía, ya estás bajando de peso, pero te está bajando la panza a la rodilla. Él es el único que conoce tus necesidades. For years she had been ridiculed by her partner. Diga conmigo, el diablo no se burla de los hijos de Dios. And today God has healed. Hasta con cintura te fuiste. Yo he visto este video como unas 30 veces, tratando de encontrar el milagro. Resulta que la señora, lo que yo veo es que oraron por ella y se cayó. Luego de eso, cuando se levanta, perdió unas libras. Pero porque puede meter los dedos en el jeans, en el pantalón jeans. Pero es que nadie se pone un jean que tú no puedas meter un dedo. O sea, brother, yo la veo igualita. No sé, pues yo estaré viendo mal o soy tan... Tampoco no tengo la palabra para explicar esto, porque esto es impresionante. Yo no veo el milagro, no lo veo. Si ustedes ven ahí un milagro, díganme, pa yo no sé, pues necesito tomar agua del río Jordán, agua bendita, que es lo que necesito yo para creer estas cosas, que me siento que soy yo entonces, porque yo no veo ni un milagro. Este tipo me lo están promocionando. Sí, este fue el de la profecía de Christian de Clairon. Una de las tantas, porque ella canta lindo, pero a la hora de profetizar, ¡ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! Ahí lo están promocionando. Y después, mira, y allá ya empezó. Porque yo no sé cuál es el bendito afán de estos shows de los milagros. Sí, mi gente. Mira, yo trabajo llevando pacientes de cáncer. Y una de mis funciones es llevar los cadáveres a la morgue. Sí, trabajo con muertos, literalmente. Los llevo al cuarto frío. Yo he visto tantas personas morir. Veo tantas personas enfermas. Y cuando veo a estas personas con estos milagros innecesarios, porque son un milagro innecesario, porque la obesidad se puede curar de otra manera. Se puede. Sí se puede. Ay, mi madre. No, por lo menos no hizo la del brazo, porque cuando ellos están promocionando la apostasía y empezando, comienzan con lo del brazo, que es el brazo. ¿Cuál es el bendito relajo? Estas personas a veces no saben ni lo que es una enfermedad o qué. ¿Cuál es el relajo? Ay, mi madre, pero qué bárbaro. Yo estuve enfermo. Yo sé lo triste que está enfermo. Cuando tú ves estas cosas, no, vamos a retarlo, que vengan para un hospital. No pasa nada, nada, absolutamente nada en los hospitales, ni van. Para los shows están al día. ¿Para qué? Para ensuciar el evangelio, para que la gente se burle de nosotros.
para que la gente cree que todos somos iguales. Ay, Dios mío. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!